Hola, mi nombre es Carlos Avalle y esta es una nueva columna extraída de La Cultura del Payaso para ¿De qué depende? Programa radial emitido en Otros Nosotros Radio Cultural y Comunitaria en Miramar de Ancenusa, Córdoba. Probablemente el nombre de este señor que ahora les voy a mencionar haya pasado fugazmente por sus vidas y en otros casos sus palabras hayan quedado cinceladas para siempre en nuestra memoria. Se llamaba Carlo Lorenzo Filippo Giovanni Lorenzini y había nacido en la ciudad de Florencia, Italia, un 24 de noviembre del año 1826. Seguramente se estarán preguntando de qué estoy hablando. Bien, paciencia. Este señor fue periodista y escritor. Desde muy joven comenzó a acercarse a la literatura, primero trabajando en una librería y más tarde publicando sus primeras obras literarias de corte político y satírico en un periódico. Participó como soldado en el año 1859 de la Segunda Guerra de la Independencia Italiana. Luego de esta disputa, regresa a Florencia y continúa escribiendo cuentos y relatos satíricos. A partir del año 1875, comienza a redactar cuentos infantiles. Es entonces que este hombre decide dar a conocer un cuento que hoy está inmerso en la gran historia de los clásicos de la literatura infantil. La publicación era semanal y aparecía en un diario para niños. Semana tras semana, los bambini seguían apasionados las aventuras de este personaje. Originalmente, la historia se llamó Storia di un burattino y su autor firmaba con el seudónimo de Carlo Callotti. Estas apariciones semanales venían acompañadas, para ilustrar las correrías del personaje central, con dibujos realizados por Enrico Mazzanti. Hoy, este relato en forma de libro es una de las obras infantiles más leídas de la literatura universal y ha sido traducida a más de 250 idiomas. De ella también se han realizado obras de teatro, libros en sistema de lectura braille, películas, audiocuentos, obras musicales, ballets y hasta óperas. Supongo que a esta altura de mi relato, muchos de ustedes ya se habrán dado cuenta de la historia que les estoy hablando. ¿Quién de nosotros, en algún momento de la vida, no se ha sentido como Gepetto, tratando de darle vida a algunas de nuestras fantasías? Y para los oyentes que todavía no han descifrado este enigma que hoy les propuse, les recuerdo esta frase esclarecedora. Seguramente alguna vez la han escuchado. No digas mentiras porque te va a crecer la nariz como a Pinocho. Así es, se trata del libro Las aventuras de Pinocho y su autor es quien les mencionara al principio de esta columna. Carlo Lorenzo Filippo Giovanni Lorenzini, más conocido como Carlo Callotti. Me permito sugerirles lo interesante de repasar esta historia. Como toda gran obra, trasciende la barrera de los tiempos y cobra permanentemente una vigencia que les sorprenderá. Tal vez, observando a nuestro alrededor, dejaremos en las esquinas, perfumados para siempre, a los narigones del siglo. Muchas gracias por la atención. Mi nombre es Carlos Avalle y será hasta la próxima.